para lo que hay que realizar. Así que me gustaría compartir con ustedes y contarles que hoy tenemos presente al intendente, al señor Ricardo Curuchet. Así que bienvenido, un aplauso por favor si son tan amables, a la coordinadora, la señora Verónica Lowen, al presidente de Trenes Argentinos, al señor Martín Marinucci, por favor un aplauso si son tan amables, al director de la línea de Belgrano Sur, señor Daniel Novoa, el director del Sarmiento, el señor Roberto Rocha, al gerente general de seguridad operacional, Alejandro Lunetti, al subgerente de seguridad operacional de Belgrano Sur, Mariano Cabot, y al subgerente de seguridad operacional también, pero de la línea Sarmiento, en este caso, Daniel Boto. Así que bueno, dicho esto y presentadas las autoridades, vamos a dar comienzo al ejercicio. Yo desde este lugar voy a tratar de ir acompañando las rutinas, ir contándoles un poquito qué es lo que se va sucediendo según cada secuencia, porque probablemente algunos conozcan y otros no, entonces vamos a ir ayudándolos, para la redundancia, para que todos entiendan muchos mecanismos de emergencia que la mayoría desconoce. Así que, bienvenidos. Bueno, la bocina que acaban de escuchar es típica, previa al momento de la colisión. Tengan en cuenta que el conductor de la formación no solamente es el responsable de todo el tren, así como el guarda es responsable del cuidado del pasajero, sino que puede percibir al momento del impacto lo que está a punto de ocurrir. Y como es obvio que no tienen un volante, lo único que puede recurrir es apretar los codos y tocar bocina para tratar de detener un impacto que es muy importante y es muy complejo de detener. Y cuando la colisión es inminente, el único recurso que le queda es poder tocar la bocina de manera insistente. Apoyo control, emergencia, tenemos 93-14, colisión con vehículo, el Papa Miguel Danilo, acá en Santo Papa. Ocupado 93-14, no tuvo recibido una emergencia, solicito por favor mantener información. Control, calificado con vehículo de transporte, necesito visualizar la persona que viva, por favor, en mando para llegar al auxilio. Recibido el conductor, estamos informados de la presencia, al personal de bomberos, al personal médico, policía, para que nos ayude a la parte, atenta a todo el personal operativo, el supervisor operativo de una persona, que está volviendo a hacer un cambio de cálculo de amigos por el conflicto de la. Bueno, este es el momento en el cual se acaba el tiempo de la emergencia. Acaban de escuchar, en este caso, Gracias.
motores son de una manera muy simple de determinar el nivel de gravedad que tenga. Son víctimas gravísimas que por su condición tienen baja chance de sobrevivir. Entonces, si bien se va a realizar la evacuación, pero no son la primera prioridad. ¿Por qué? Porque tenemos alta probabilidad que mueran en la ambulancia o en otro traslado o en el showroom al arribo del hospital. Con lo cual perdimos una ambulancia y perdimos una cama del showroom del hospital. Ahora ustedes, con toda la lógica del mundo, me dirán, ¿pero está para eso? ¿Cómo no lo van a hacer si va a prestar la visita? En una condición de triage, los operadores de rescate tenemos la responsabilidad de tomar decisiones desagradables. Decisiones que bregan por salvar la mayor cantidad de vida que podamos. No buscamos la víctima, no las elegimos. Tratamos de sacar volumen, la mayor cantidad que se pueda, en el menor tiempo posible. Para saber lo que hay que hacer y tomar las decisiones que se deben tomar. Tomando en cuenta que podemos tener. Las necesidades que tengan y van reportando
por lo cual la actividad del SAME es reportar al hospital municipal para que verificar la cantidad de víctimas asesinadas que va a trasladar, el nivel de gravedad que tiene y preparar el entrenamiento de derivaciones para la segunda visita. Se utiliza un protocolo que se utiliza a nivel internacional.